Hello, class. Welcome back. Here we go. Good evening. Hi, good evening. Welcome back. It's nice to have you back. Good evening. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening to you. Okay. Wow, terminando una y entrando otra, teacher. Cosa seria. Sí, así se hace. 3 horas seguidas en la noche. Sí, But that's nice. ya tengo ahí quien informa cuando ya termino la clase. En serio, ¿quién es Juan David? No, le voy a decir quién es. Ya me doy cuenta al final. Ah, estamos iguales. Nada, no importa. Igual Is my girlfriend. de esta clase, quiero ver. Sí, de acá saben que es verdad, yo soy bien observativa a veces, veo los mismos fondos y estas dos personas están en el mismo lugar. Claro. Quizás no los relaciono por apellidos, no, se me olvida eso, pero sí, sé identificarlos, sé cuando no han encendido cámaras, y primera vez que lo veo, digo que la veo, y ahí los identifico fácilmente. But that's all right, don't worry. Clase, se va muy rápido 1 hora. Time flies, eso. A veces se me olvida y 1 hora, 2 horas serían suficientes para mi clase. That's alright. Let's see. Okay, aquí tengo en el chat. Wow. Chat de 8 a 9, ¿verdad? Veamos quién está ahí. Recordatorio, sección 4 y Ya sección. está, ya llegué a lo que dijeron Okay. ahí. Katie, Kathy, no puedo estar en clase. Ok, Katherine Giselle Bonilla. Andrea, problemas de conexión. Ok. That's all right. Aquí vamos con la clase. ¿Qué hemos estado Teacher, viendo? Let's make a review. Hi. Yes, tell me. tengo una pregunta. Go ahead, please. Let me listen to you. Y cuando alguien se reporta en el chat que no puede estar en clases, por Sí. cualquier motivo que sea, ¿usted siempre le pone falta o le pone permiso? Ok, hay tres formas de revisar su asistencia. Tres. Número uno, la sesión se está grabando y queda registrado la hora en que ustedes ingresaron, la hora que ustedes salieron de la sesión. Ok, todo queda registrado. Entonces ahí, una forma de revisar si estuvieron en la clase dos. Cuando yo llamo por nombre a cada uno, yo voy poniendo presente o ausente. ¿Por qué sirve eso? Sirve como prueba por si auditan la clase. Si el alumno no dice presente, ¿cómo que no Estaba. está en clase? Si me escribe por chat, teacher, aquí estoy. Si se fijan, yo digo, ah, me escribe en chat, está presente, ahí está. Para que quede la Segunda, grabación. para que quede en la grabación. Y tres, cuando ustedes justifican por chat, los chicos que nos ayudan de la academia ya no los contactan a veces a ustedes porque ya ustedes justificaron, solo se ponen la asistencia, por tal razón no asistió. Es más fácil Sí. si ustedes justifican La porque cuestión de ya. yo creo que la pregunta de Sí. la compañera va si en realidad, o sea, eso le quita a uno la falta. Y tengo entendido que No. al final no. O sea, es igual que uno se justifique cualquier cosa al Se final, o justifica sea. o no, pero eso sí, si son faltas justificadas, se puede hacer la excepción, considerarlo para el siguiente módulo, pero si falto, no contesto WhatsApp, no contesto llamadas, entro 10 minutos a la clase, es como no sabemos qué está pasando. Así que la comunicación siempre ayuda, aunque no vaya a estar en la clase, recuerden, pueden ingresar como oyentes incluso, para que su asistencia se marque, aunque después tengan que observar su clase, verla en la plataforma, verla en YouTube, no sé YouTube. dónde ustedes la ven, aunque creo que YouTube. ni la ven clases. Sí ven las Yes, clases, sí las ven. yes, YouTube. yes, yes. Vaya, ahí están, entonces, si las ven, perfecto. Me veo así haciendo las bromas y este tipo es gracioso, de Ah, come on. Así que sí, milagro, es de muy mucho apoyo que ustedes nos justifiquen en plataforma.
Si en alguna ocasión tiene que estar solo como oyente, solo me dice y deja ahí su dispositivo conectado, ¿ok? Creo que Milagro está Okay. desde el trabajo, ¿verdad, Milagro? Ya. ¡Wow! Sí, fíjese. Apreciamos, créame, ese esfuerzo. Lo apreciamos. Cuando me toca comer, trato de colocarme una comida en la hora de clase. ¡Wow! No, pero haga eso, Milagro. Usted solo dígame, incluso aquí por el chat de Zoom, Miss, por eso tengo la cámara apagada. Pero sé que No usted es muy problem. activo, usted es participativa bastante. Que no se preocupe, le Gracias. entendemos, Milagro. O sea Ok, que yo puedo Chuen. faltar 2 días y no hay problema. Entonces. 2 días es lo máximo que ustedes pueden faltar sin justificación. Ya faltan tres, ya no llegan al 80% al final del módulo. Dos es lo más. Pero en lugar de faltar, conecten su dispositivo y posteriormente, pues, hacen el repaso de la clase. That's it. Sí, así hagámoslo. Igual las cámaras encendidas, please. Aunque esté cenando, aunque esté. Muchos están en su lugar de trabajo, en casa, desde casa. No hay problema, están cuidando a su baby por ahí. ¿Se Justamente entiende? después Estamos. de Yes. desconectarme del trabajo, enciendo la cuestión de la, o sea, de la cámara Exacto. nada Yo más. comprendo que estamos desde casa. Entonces, no hay problema. Right. Ahí solo la teacher que tiene 100% que estar concentrada en su clase. Los demás sí es comprensible. Ok, here we go. Let's make a quick review. ¿Qué hemos estado hablando? What, how we have been talking about? What is the main topic from this week? Section number four. You can tell me. ¿Qué hemos hablado, René Giovanni? ¿Cuál es el tema principal de la section number four? Is it the simple present? Is it the present progressive? What is the topic? ¿Cuál es el tema de esta semana? What is the main topic? El verbo irregular, simple, pasado, presente. Ok, Sandra, excelente. No solo los verbos irregulares, the simple past. Hablamos sobre el pasado en yesterday. As you may remember, we were having this practice, pronunciation practice. ¿Qué tipo de verbos son todos estos? All of these verbs are regular or Regular irregular. verb. Variations. ¿Cómo sé que son regular verbs? How do I know? Porque no cambian toda su estructura a la hora de escribir, sino que se someten a reglas Exactly. específicas para ponerles el ed y d al final. All of them are going to finish with ED. That's why we say that these are examples of regular verbs. Y aquí veíamos la pronunciación. ¿Cómo sé entonces, Miss? ¿Cómo lo voy a pronunciar? Ya están hechas las listas. Wow, ellas existen desde hace mucho. Dijimos, depende de el final sound, or in this case, la letra final, el sonido final de cada verbo en la forma base, en el presente. De acuerdo a ese, se ubica por sonidos. Todos los que terminan con estas letras van a ser ubicados en este sonido, T sound, y así con los que se ubican con todos estos. Que pueden ver, todos son consonantes. Se ubican de acuerdo a la consonante final. No hay vocales por acá, no vowels, consonant. Ok. What is this sound? ¿Cómo suena esto? Who can tell me? It. 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 This one. It. This one. D. 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 Dientes cerrados. D. 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 Okay, that's it. ¿Qué nos hace falta ahorita? This one was an exercise from yesterday. Acá, este es el tema de ahora. Statements. El lunes les dije que era un statement. What is an statement class? Sentences. Can you mention the three different type of statements that we have? Tres formas de los statements. ¿Qué tipo de statements tengo?
Otro Yes. type of Interrogativo. Affirmative. Affirmative. Negative. Negative. And negative sentence. And? Interrogative. Interrogative. Interrogative or question form. That's it. Esperemos cubrir las tres ahora. Aunque una clase no es suficiente. So, simple past statements. Let me take you to the platform. Let me see where is it. Siempre pierdo la plataforma. Es el primer video. As you may remember, if you go to section number 4, there you are going to find video 4.3. And that is the one that we are going to watch again in this class. Vean la explicación que nos dan, luego nos vamos ya a la práctica. There we go. Let me see. Okay, aquí está. It's right. It's the last part of this video. No lo vamos a ver todo porque ya vimos la primera parte. We are just going to move on to the last part. That is this explanation. Okay, here. Here we go. Please pay close attention, and then we have some extra examples at the end. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. No, está bonita, está bonita. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Okay. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Okay, let me stop here and let me ask you. Here, as you may see, I have two different type of statement. Miren acá, I have the first one that I'm going to place in a red box. And I'm going to place the other ones in a green box. So what is the difference between the first group of statements and the second group of statements? ¿Qué lo diferencia, clase? What is the difference? En que hay oraciones afirmativas y en negativo. Excellent, that's it, Sandra. Así de simple. Unas son affirmative statements. How about the other ones? Negative statements. ¿Qué más pueden ver de diferente? ¿Qué más ven de diferente? Simplemente que cuando se usa el verbo auxiliar no cambia el verbo. Okay, just one, just one. Ah, okay, okay. ¿Qué más ven? ¿Qué más? Look, the use of an auxiliary verb, in this case, did and not. Mm -hmm. ¿Y qué más? ¿Qué puede ver? Exactly. Cuando se coloca negativo. Okay, that's all right. Now, as you may see here, we have a formula that we are going to follow to write affirmative statements. Para una oración afirmativa, I need a subject. Here I have some examples of subjects. Obviamente, también puedo tener nombres, name of people. Or I can also have the pronouns. Okay, subject. What is that, class? That is a subject. What else do I need to have? Look, the verb in the past. Todos estos son ejemplos de regular verbs. So I need to have a verb in the past form.
And after that, I am going to simply add a complement. Por favor, no olviden la puntuación, que es muy importante. Period at the end of the statement. Okay? Veamos los ejemplos. Here we go. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement, television. Okay, here we have two different examples. Subject, verb in the past tense, complement. Okay, affirmative statements. Let's learn how to make negative statements in the past. Okay, negative statements. As you may see, as we already said, differences. Diferencias. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo le llamo a esto? Auxiliary verb. Es un verbo auxiliar. ¿Cuál es la forma del verbo did en presente? Do. Porque esto viene del presente simple. Do. ¿Y la tercera persona? Does. Ah, ok, y ahí viene. Pero para el pasado solo tengo un auxiliar, que es el did, para todos los sujetos. De ahí viene el did. Es la forma pasada de do. Did. ¿Ok? En este caso, negative statements, le agregamos not. Short form, didn't. I need a subject. Did and not, didn't. Y aquí sí. Pay close attention. Y no olviden esto porque muchos olvidan esto. The verb is going to remain in the present form. No se conjuga. ¿Por qué no se conjuga el verbo? Why not? Está utilizando el verbo auxiliar. Porque tengo un verbo auxiliar. El verbo no se va a conjugar. And then we have a complement. And that's it. Okay, let's listen to two different examples. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. Okay, now it is your time to practice making positive and negative statements in the past. But before we continue, I need to check the attendance list. Vamos, clase, say here or present, please. Vamos a chequear ahorita. Okay, Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Present. Okay, Sofía Aleida Samira Guadalupe. Present, teacher. That's all right.
Okay. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Stephanie Moreno. Andrea Stephanie Moreno. Azucena Abigail Pérez. Present. Okay, excellent. Azucena. Brandon Steven Gomez. I'm here. Okay, Brandon. Brian Ismael Claros. Brian Ismael Claros. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Sí, okay, Félix. Fernando José Martínez. Fernando José Martínez. Evel Virginia Tobar. Present, teacher. That's all right. Ingrid Maricela Flores. I'm here, teacher. Okay, Ingrid. Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Okay, Irving. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Okay, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. That's all right, Jessica. Jesús de los Ángeles Enríquez. Present. That's all right, excellent. José Stanley Cortés. Present, miss. Okay, excellent. Juan David Madrid. Present, teacher. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Catherine Giselle Bonilla. Okay, Catherine is not here. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. I am here, teacher. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present, teacher. María José, excellent. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay, Marlene. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Okay, Milagro. Mirna Janet Rivas. Present. Okay, Mirna. Natalie Cristina Roque. Present, teacher. Okay, Natalie. René Giovanni Martínez. Por ahí estaba René. René Giovanni Martínez. Sandra Elizabeth Coreas. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Okay, Sandra Rivas. And Wilbur Samuel Díaz. Present. Okay, Wilbur. Fernando José me dice present. Sí, Fernando, ahorita le corrijo su asistencia. ¿Quién más? René, ahorita se lo corrijo. Aquí está en la clase. ¿Quién más? René Giovanni, gracias, René Giovanni. Sí, porque me hacen falta dos, como seis alumnos, cinco. Así que tengan ahí el cuidado de la asistencia. Vaya, muy bien. Here we go, it's time to practice right now. Y si se fijan, les hacía una comparación. Present and past, simple. Present and simple past. When am I going to have an auxiliary? Los auxiliares solo vienen en su forma negativa y en la forma interrogativa. Only, just that. Those are going to be the statements that we are going to have with an auxiliary. Okay, take a look at here what we have. ¿Quién empezamos ya? Here we go. What do you see here? What type of statements do we have here? I have 10 different statements. Tell me, class, what do you see here? ¿Qué ven por acá? From number 1 to number 10. ¿Qué tipo de statements son? What is the tense of those statements? ¿Qué me dicen? Okay, checked. Son afirmativas todas. Affirmative, muy bien, affirmative.
All of these ones are affirmative statements. Are these statements in the present or in the past? In the present. How do you know? ¿Cómo saben que están en el present? ¿Qué les indica? The verb. Graduate. Yes. Time. Watch. Work. In number five. ¿Cuál es el verbo en number five? Planned. How about number six? Talks. Talk. Number seven. Jumps. Ahí está el verbo. How about in number eight? Plays. Number nine. Enjoy. Muy bien. Ese es el verbo principal. Enjoy. Pero el principal es enjoy. Ese sería un verbo complementario. Number 10. Stop. Ok, very good job. Ya identificaron todos los verbos. So, how do I make an affirmative statement both in the simple past? ¿Cómo hago todas estas oraciones en simple present? Ahora a simple past. ¿Qué hago? Sea mi claro. I change the verb for the past. That's it. As simple as that. Simplemente identifico el verbo y lo conjugo en el pasado. Subject. Verb in the simple past. And complement. Ok, entonces, ¿cómo queda la número uno? What is the correct form for number one? I graduate. Escucho eso en presente. One more time. Try it again. I graduate from high school. I graduate from high school. Pero lo sigo escuchando en presente. Lo quiero en pasado. Make it a graduate. Se me olvidó la pronunciación, teacher. Graduated. That's all right. I graduated from high school. Number two. Hagan pasado la número dos. She studied in the library. She studied. Vamos. ¿Cómo queda la dos en pasado? Make it and simple past statement. She said, aha, Felix, aha, Virginia, what? She studied in the library. Ok, pero esa es en presente, la quiero en pasado ahora. She studied. Like this one? Studied. That's all right. Okay. Number three. Ahora vamos a interactuar. Number three. Este es el verbo watch. Escríbanme la oración completa en el chat. Go class. Aquí en el chat. Zoom. From Zoom. Go please. Oración completa, la número 3. Vamos a la 3. Go, please. They watch. Quiero leerlos, a ver si conjugan bien el verbo. Natalie, Cristina, amazing, excellent job. Sandra Rivas, ok. Alejandra, Sofía, excellent. José Stanley, Marlene, Elizabeth. That's all right. Fernando, José, Virginia, excellent, Brandon, Steven, René, Giovanni, but you know, solo hay una sola persona que escribió exactamente o correctamente toda la oración, y ese fue, bueno, dos personas, Ingrid Marisela, y Brandon Steven. ¿Qué creen que hace la diferencia del resto? Punto. The point.
puntuación. Si ustedes no me ponen puntuación, por más correcto que esté todo, no, it's not correct. So please, acostumbrémonos a escribir el punto final. Es una oración, it's a statement. So excellent job, Steven. Who was the other one? Let me see the other one. Ingrid Marisela. Puntuación final. Falta el punto, dicen. Falta el punto. That's all right. Y también la mayúscula inicial. They watched a movie today. Okay, number two. Let's move on to number two. We work late today. We work late today. Vamos, chat. Vamos al chat. We work late today. We work late today. Oh, I see, muy bien. Okay. Marlene, amazing. Steven Gomez, great job. Juan David, that's all right. Maria Jose Najarro, that's all right. Fernando Jose, very good job. Mirna Rivas, ok. Tiene muy bien conjugado el verbo. Natalie Cristina. Sandra Rivas, amazing. Ingrid Marisela, ok. Lorena. Today se va unido, Lorena. Today. De ahí está bien. Virginia Stanley. Mirna Rivas. René Giovanni. Luis. Jacqueline, Félix, worked. Ahí me hace falta una K. Ok, Félix, worked. Aleida, very good job. Wilbur, and that's it. Ok, let me show you the correct answer. Mayúscula inicial. We worked late yesterday. Si les quedó así, perfecto. Si no, corrijan ahí. Make the corrections, please. Number five. You planned your birthday party. You planned your birthday party. Pasado, por favor. Number five. Number five. Great job, Alejandro Sofía. That's all right. Brandon, excellent. Amazing. Marlene, that's all right. Evel Virginia, okay, excellent. Buena oración. Mirna, Lorena, excellent. Juan David, check the verb, please. El spelling del verb, Juan David. Planned, double N. Excuse me. Typing. Fernando, Luis, Ernesto, Wilbur, excellent. Jose Stanley, that's all right. Felix, very good job. Vaya. ¿Qué pasa con el verbo Aleida? That's all right. En el caso de Sandra, Félix. Me faltó la I. ¿Qué pasa? Ahí faltó una cosita. Birthday party. Vamos a revisar la regla. En el verbo plan, es un verbo de una sola sílaba. Termina con vocal y consonante. Había una regla que me dice que si tiene las características... Ok, eso es lo que estaba revisando, si se acuerdan de las reglas, ¿sabes? Planned, we need to double the last consonant of the verb. Si lo quedó así, perfecto. Number six, he talked about his girlfriend. Él habla sobre su novia, he talks about his girlfriend. Pues vamos, number six. Vamos con las seis.
Go, please. Vayan al chat. This one. Aquí vamos. Talks. Okay, excellent. Marlene, very good. Mirna, that's all right. Maria Jose, excellent. Steven, that's amazing. Wilber, solo chequemos ahí. La sí. Mayúscula inicial, pero está muy bien. That's all right. ¿Qué pasa ahí, Juan David? Juan David, la puntuación. Solo le vamos a dar like. Period at the end. He talked about his girlfriend. Corazoncito para los que le han escrito exactamente como yo lo esperaba. Lorena, amazing. Wow. Fernando. José, wow. Interesting. Luis Ernesto. Cibriana, amazing. Ok, ahí está la corrección de Jacqueline Vanessa. That's all right. René Giovanni, very good job. Stanley. Ok. Lo vamos haciendo muy bien. Félix, that's all right. Next one. Look, he talked about his girlfriend. Number 7. He jumped on the bed. Por el tiempo, vamos a hacer sin el chat la número 7. He jumped on the bed. How about number 8? Ya la había hecho yo. Really? Okay, number 8. Le doy la 8, pues. Number 8. John plays soccer today. La número 8. Quiero ver cómo le sale la número 8. Remember, las tomamos del present al pasado. Sorry, don't worry. Number 8. John plays soccer today. No, Steven. Hay algo incorrecto. No, María José. No, Marlene. No, no, no. Play. No, Stanley. No, no, no. It's not correct. ¿Quién identifica el error en el chat? Yesterday. Yesterday, milagro. Yesterday. That's all right. Me están diciendo, John jugó fútbol ahora. No, recuerden que la expresión cambia a pasado. Yesterday. Ay, sí, Fernando José. That's all right. Yesterday. Creo que no les hice esa corrección en las anteriores, pero sí. It's not today, it's yesterday. Hoy sí me fijé en todo. John played soccer yesterday. No puedo decir today. Hablo del pasado. Yesterday. Number 9. Last week. Kids enjoy eating ice cream. Acuérdense, el verbo principal es enjoy. Este es el que cambia. O el que se conjuga. Number 9. Go, please. Number 9. Okay, Steven, now it's correct. Me pone la carita feliz, Steven, a la par. That's all right. Lorena, okay. Number 9. Vamos a la 9. Marlene, excellent. Okay. Steven, amazing. María José, that's all right. Lorena, very good. Hasta me pone el emoji de ice cream. Qué detallista. Wilbur, very good job. María José, that's amazing. Virginia, very good. Ya se pasaron a la 10, Marlene. That's all right. Enjoyed, enjoyed. Fernando, very good. Félix, amazing.
Amazing, Juan David, Natalie. Ice cream. Falta una M por ahí. Lorena. Ah, Lorena está con la 10 ahorita. So kids enjoy eating ice cream. Okay, very good job. Jacqueline and Luis. Sandra, the same. Look. Kids enjoyed eating ice cream. Number 10. The last one. Go, please. What is the meaning of raining? Raining. Raining? What is the meaning of raining? Yes. Oh, yes. It's when so we're talking about the weather. It's a weather. Oh, okay. Ah, okay. Dejó de llover. Yeah, yeah. Wait. Okay. Paró de llover. Es lo que necesito en pasado. Paró, se detuvo. En presente dice, it stops raining. Se detiene. Do you already have it? Okay, tengo 10. It stopped raining. Ahí está, veamos. Stopped. Not really. Aplíquenme bien las reglas de escritura. No. Stop. Okay. Wilbur. Hay que conjugar bien el verbo stop. Okay, rain. Hey, tengo una duda. Rain sería nomás rain, o sea, porque va como lloviendo, o sea, en el momento. Not really. No, la traducción sería así: dejó de llover. Okay. It stopped raining. Porque si le pongo rain, es lluvia. Ya no lo estoy como conjugando. Lloviendo, ok. Muy bien. Lo mismo pasa con el verbo stop. Stop. Es un verbo de una sola sílaba. Termina con vowel en consonant. Miren. Solo, bueno, la mayoría lo escribe muy bien. Stopped. Stopped. That's all right. Ok. Amazing. Vámonos a la última parte. Están haciendo muy bien. Very good job. Pero que así no se les olvide. Que así como en la clase lo podamos aplicar. Affirmative statements. Pregunta. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito. Questions about this. Preguntas, comentarios de este ejercicio. ¿No? ¿No questions? Simplemente tener cuidado con el complemento, ¿no? Sí, tal vez mis recomendaciones es uno, tener cuidado con la puntuación, spelling, punctuation, eso es punctuation. Número dos, el spelling. Acordarme de la regla de que si es una sola sílaba, el verbo, si termina en vocal consonante, debo de repetir la última consonante. Y fijarme si está de presente a pasado las expresiones de tiempo. Today, para presente, yesterday, it's when we are referring to the past. También eso tengan cuidado, no solo traducir el verbo o pasarlo a el past, sino toda la oración tiene que llevar lógica en presente o en pasado. Look what we have here now. I have like the same statements. Identifiquen el tiempo de esos statements. What is the tense of those statements? Están en pasado. Pasado. Siempre. ¿O siguen en presente? Are they in the present form? Todos están not en really, pasado. Right? ¿Qué me indica que están en pasado? How do I know that these are statements in the simple past? AG? La conjugación. That's all right. It's feeling. Because, le agregado ahí las reglas. And because I have expressions like yesterday. Podría tener last week, last year, last month. No solo last yesterday, month. Right? Entonces ambas cosas me indican. They are in the past. What do I need to have a sentence or a statement going from an affirmative form to a negative form?
Here. Subject. Did plus not. Remember the verb in the base form and the complement. Aquí ocupen la forma corta. Didn't. But please. Algo que sí quiero que tengan el cuidado es. When you are typing. Cuando están typing. ¿Qué es typing class? Typing. Teclear. Teclean. Ya sea en su dispositivo móvil, laptop, computadora, lo que sea. El uso del apóstrofe. Didn't. Para mí o a mí me aparece el apóstrofe. Like this. Si yo pongo la tilde, luciría así. So please know, este sería el apóstrofe. This is all right. Porque si lo hago de la manera incorrecta, uno, la plataforma no me lo reconoce. Dos, estaría ocupando la puntuación incorrecta o los signos incorrectos. ¿Ok? Primer consejo. So, here we go. Voy a estar revisando eso ahorita en el chat. I graduated from high school. Ok, number one. How do I make this affirmative statement into a negative statement? Número uno, ¿cómo lo paso? Los escucho. I didn't graduate. I didn't graduate. Graduated or graduate. 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 Because we have the verb in the base. Okay. Like this. Is it correct? I didn't graduate from high school. Yes. Aquí por el tipo de fuente que estoy ocupando, luce como una tilde, pero no, así es un apóstrofe. Number two, go ahead, please, class. Number two. She studied in the library. In the library. Make it negative. She didn't study in the library. ¿Qué escuché por ahí? She didn't study. One more time. One more time. Study. Study in the library. Okay, okay. She didn't study. El verbo no se conjuga. Miren, queda en su forma base. Study. Graduate. Okay, number three. Hoy lo voy a llamar por nombre. Félix, number three. Ahí lo veo, Félix. Nombre, okay. Oh, that's all right. They didn't watch a movie yesterday. Okay, they didn't watch. ¿Qué opinan, clase? They didn't watch. ¿Cómo tiene que ir el verbo, Félix? El verbo va en pasado, teacher. Ah, ahí está el detalle. Va en presente. Cuando ocupo un auxiliar, Félix, en este caso este es el auxiliar, mire el verbo, va en su forma base o en presente, graduate. Mire, Félix, study. No lo voy a pasar a la forma conjugada, en este caso el pasado, study. Vaya, probemos otra vez, Félix. Number three. They watch a movie yesterday. ¿Pero como es negativo? They didn't watch a movie yesterday. Okay, they didn't watch a movie yesterday. There you go. Excellent. Milagro, number four. We worked late yesterday. We didn't work late yesterday. That's all right. Maria Jose, number five. Yesterday,
You didn't play your friend your birthday party. One more time. You didn't. Hello. You didn't plan your birthday party. That's all right. You didn't. Yeah. Who's... Hello. Sí, se oye Milagro. Okay, no puedo identificar. That's all hello, right. Hello. Hi, Milagro. We can hear you. Okay, number six. Everybody, vamos al chat. Del 6 a la 10. Por el tiempo, no las hice todas. Number six, go she please. Didn't talk about this girl. Number six, go please. En el chat, 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 chat. Okay, okay. Hello, hello. Hello, Milagro. Number six, go please. Estábamos. Yes. He talked about his girlfriend. Él no habló de su novia, vamos a ver. He didn't talk. María José, amazing, excellent. Vamos al chat, todos, chat. Chat de Zoom. Steven, excellent. Marlene, great. Sandra Rivas, se le fue una E por ahí. Extra. Natalie, that's amazing. Mirna Rivas, okay. Lorena, very good job. Juan David, Fernando, Luis, all right. Very good. Félix. Félix, pero esa es afirmativa. ¿Cómo la pasamos a negativa? He didn't. He didn't talk. Escríbalo otra vez, corrijámoslo ahí en el chat. Okay, Leida, okay. Very good, Virginia. Jacqueline, ok. Sandra, ya se me pasó a las 7. Muy bien, Sandra. Great job. Ok, number 7, vamos, número 7. Nos quedan 10 minutos. Number 7, go please, with number 7. He jumped on the bed. Siete, me suena la canción ahí. A los Little Monkeys. Uh-huh. Yeah. The five little monkeys. He jumped on the bed. Digamos que no saltó en la cama. He jumped on the bed in negative form. Wow, Milagro, amazing. Todas de un solo dice. María José. That's all right. Virginia, great. Steven. Amazing. Juan David, very good job. Milagro, that's all right. Qué bonita su letra, Milagro. Muy bonita. Jacqueline Vanessa, René Giovanni. What's that? Mi dientes, junto donde ve. What's that? Ah, lo tiene en español el teclado. That's all right. Ah, didn't, ahí dice René, didn't. Aleida, didn't. Hay una E que no va por ahí. So it's did and not. Didn't. La E no se le pone. Lorena, very good job. Lore, ya está en la número 8. Fernando, that's all right. Marlene. Sandra Rivas, very good job. Okay. Let's move on. He didn't jump on the bed. Number 8. Jump played soccer yesterday. Él no jugó ayer. No jugó fútbol. Ok, Sandra Elizabeth, number 8. ¿Cómo le quedó la 8? Number 8. Sería John did not play soccer yesterday. That's all right. Jacqueline Vanessa, number 9.
Se siente la hora. Number nine. Kids enjoy eating ice cream. Kids enjoy eating ice cream. That's all right. Number 10. It stopped raining. Esa va para Marlene. Go, please. Okay. It stopped raining. Now negative. Perdón. It did not stop raining. It didn't stop raining like this? Yes. Yes. Questions about this. Preguntas sobre lo que hemos hecho hasta ahorita. Questions. No? No questions? No. Okay, let's go to the speaking time. Ya no lo vamos a ver, solo vamos a escuchar. Se las digo, affirmative statement in the past and you make it negative. We participate. No, en pasado se las digo. We participated in the class today. Make it negative, please. We did not participate in class. All right. I cook dinner tonight. I didn't cook dinner tonight. Yo no cociné. I didn't cook dinner tonight. Okay. Mm-hmm. Another one. Otra de los ejemplos. They watched a movie yesterday. They watched a movie yesterday. Make it negative. They didn't watch a movie yesterday. Okay, let me stop here. Nos quedan dos minutitos para concluir la clase. Quiero escucharlos. Preguntas, recomendaciones para la clase. ¿O qué pudieron aprender ahora? Go, please. Wow. Yes. Teacher, tenemos claro que no se va a actuar. Ok, otra vez, Aleida, dígame. ¿Para qué me? Para las negativas. No vamos a conjugar. Muy bien. ¿Por qué no lo conjugamos, Aleida? Dígame por qué no se conjuga el verbo. ¿Por qué no? ¿O quién le ayuda? ¿Por qué no conjugamos el verbo? Porque ya lleva un verbo auxiliar. Acuérdense que sigue siendo verbo. Es un verbo. Sí es cierto que no tiene significado, pero es un verbo. Conjugo uno o el otro. No se pueden conjugar los dos en la oración. Conjugo el primero o el segundo. Por eso es que no se cambia. Miren, I didn't. Es el verbo did. Es un verbo auxiliar. Pero no tiene significado. Miren, voy a poner. I didn't do the homework. No hice la tarea. Sí es cierto que los dos son el verbo hacer. Pero como uno va en auxiliar, no significa absolutamente nada. Este sí ya tiene significado. Como verbo. No hay que modificarlo. Exacto. ¿Sí quedó claro eso? Perfecto. ¿Qué más aprendieron? Puntuación, clase. La técnica de escritura en el chat, teacher. Me parece bien porque... no es igual la pronunciación que la escritura, entonces hay que hacer practicar las dos cosas. Y si se fijan por pequeños detalles, no, incorrecto, les decía, no. Exactamente. Cuando los envío a grupo, si se fijan, si los envío a grupos es porque estamos hablando, speaking time, cuando sea de corregir oraciones, lo vamos a hacer acá o en plataforma. Ok, that's all right. Okay. So, class,
Mañana concluimos, no hemos terminado con el pasado. ¿Qué falta todavía? Interrogative form, forma interrogativa. So class, hoy sí ya. Thank you, it was an amazing class. Excelente. Muy bien, muy buen comentario en plataforma. So, good night class. Sueñen con los verbos en pasado y nos vemos mañana. Okay, good night. Bye bye class. See you tomorrow. Bye bye. Good night to you. Bye bye. Goodbye to you. Goodbye.